magia. ¿Viaja por el mar? Pues sí. Sube al autobús o en un río de lava y aprenderás. Tranquilo, chico. Vienes a pasarlo bien, no lo debes olvidar, pero asombrarte al saber que es una forma de estudiar. ¡Pues viene magia! ¡Siéntate que el viaje va a empezar! ¡Sube! ¡Autobús con magia! Viendo las estrellas. ¿Has terminado ya, Tim? Deja de atosigarme, Rita. ¿Por qué tardas tanto en hacer un modelo del sol que toca? Espera que el sol brille para Nelly. ¿Cuándo lo terminas? ¡Ya! ¿Creéis que le gustará a Dea? Le encantará. Es el regalo perfecto para su cumpleaños. Qué pena que esté mala y se haya quedado en casa. ¿Hola? ¿Cómo es que estáis todavía en la escuela? Es de A. Estamos esperando a la señorita Rizos. Nos recogerá cuando acabe su reunión. ¡Venid rápido! Quiero enseñaros mi nuevo telescopio. ¡Es estupendo! Te veremos pronto. ¡Adiós! ¿Dónde estará la señorita Rizos? Buenas tardes, clase. Llega tiempo, señorita Rizos. Tim acaba de terminar el regalo. Eche una mirada, señorita Rizos. ¡Ay, oh! ¡Qué regalo! Tim, ¿estás bien? Lo estoy, pero el regalo de Dea, no. ¿Qué vamos a hacer? Es muy tarde para hacer otro. Aquí estamos. Ahora pueden conseguir el regalo perfecto de la TDL, la tienda de las estrellas. ¡Eh! Hey, ¡mirad esto! Es uno de esos programas en los que hay que llamar para comprar cosas. Y aquí está su anfitrión, el vendedor estelar, el propio Horacio Cobb. Buenas noches, amigos. Soy Horacio Cobb, que les trae el regalo perfecto para que alguien se sienta querido. Una estrella. ¿Una estrella? Eso es. Una estrella. Una estrella desde los confines del universo. Cuando usted compra una estrella, usted le pone nombre. En serio, amigos, solo me quedan tres estrellas. Una, dos, tres. Y por el ridículo precio de $7 cada una. ¡Eso es! ¿Pondremos cada uno $1 para la estrella de Dorothy Ann? ¡Buena idea! Vamos a hacerlo. Un momento. Despacito. Una vez mi abuela compró una fregona para los trabajos de la casa y no fregaba. Yo no me gasto el dinero en nada que no haya visto antes por mí misma. Pero Rita... Rita tiene razón, Tim. No vamos a comprar una estrella sin verla. ¿Ah, no? ¡Al autobús! ¿Y la fiesta de Dea? Un momento, esperad, yo... Odio que esto ocurra. Te echaré una mano, Arnoldo. Vamos a la tienda de las estrellas. Esto ya es pasarse. Ordenador, informa, por favor. Todo en funcionamiento, señorita Rizos. Dejamos la Tierra atrás. ¡Aquí viene la Luna! Quiero decir, ahí va la Luna. ¡Caray! ¿Vamos muy deprisa o qué? Hemos ido de la Tierra a la Luna en menos de un minuto. Como mi tía Drómeda dice siempre, Rafa, para estudiar las estrellas tienes que ir más allá de Marte. ¡Vaya! ¡Mirad esas estrellas pequeñitas! Me pregunto si serán más grandes cuando estemos cerca, como pasó con la Luna. Aún más, pero tenemos que apartarnos de su camino. Ahora probablemente se preguntarán cómo va a poder Horacio venderme una estrella si son todas parecidas, ¿verdad? Pues no, ese es su encanto. Si miran con cuidado, verán muchas clases diferentes de estrellas. Por ejemplo, esta estrella bebé.
Solo tiene 2 millones de años. Y lo crean o no, es muy joven para ser una estrella. Para verla solo tienen que mirar en dirección a la constelación de Tauro. No tiene pérdida. Por favor, ¿quién ha oído hablar de estrellas, bebé? Para verla por usted mismo, tendría que volar a la velocidad de 700 millones de kilómetros por hora y... tardaría unos 80 años en llegar. ¿No es más fácil coger el teléfono y llamar? ¡80 años! Le dije a mi madre que estaría en casa a las 7. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Estrella bebé, allá vamos. ¿Me lo parece a mí o estamos dejando atrás el sistema solar? ¡Vaya! Estamos tan lejos que ya no se ve ninguno de los planetas. Y ahora nuestro sol se ve tan pequeño como... bueno, como una estrella. Señorita Rizos, ¿nuestro sol es una estrella como todas las demás? Sí, te hace pensar, ¿verdad? Ordenador, gráfico de las estrellas, por favor. ¡Oh, sí! ¡Desde luego! ¡Constelación de Tauro! ¡Allá vamos! Deberíamos poder ver esa estrella bebé por las inmediaciones. Saliendo al hiperespacio ahora. ¡Caray! Esa estrella bebé tiene que estar por aquí en algún sitio, pero es difícil saberlo con tanto polvo y gas. ¿Polvo y gas? ¿Estas nubes tan raras están hechas de eso? Nido de estrellas, todo recto. ¿Polvo, gas, remolinos de nubes? ¡No es un buen lugar para un bebé! Al contrario, Andrea, es el mejor lugar para una estrella bebé. ¡Vaya! Este telescopio nuevo es estupendo. Se puede ver prácticamente todo. Echa una mirada, Lag. Hasta se ven nubes enormes de polvo y gas ahí arriba. Me pregunto cómo se verán de cerca. Esa no puede ser nuestra estrella bebé. No se parece a la que vimos en la tele. Tienes razón, Rita. Es una bola de gas, pero no una estrella. ¿Qué pasa? Nos están chupando hacia el centro. Peligro, peligro. Debido a la proximidad de una enorme bola de gas caliente, hemos perdido el control. En mi antigua escuela nunca se nos pasó por la cabeza acercarnos tanto al centro de un remolino de nubes de gas y polvo. Lo sé, Andrea. ¿No crees que es fantástico? Nadie ha visto lo que nosotros estamos viendo. Nadie tiene esa suerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A menos que queramos terminar donde están el polvo y el gas, será mejor que demos marcha atrás. ¡Funciona! ¡Estamos salvados! ¡Muy bien, Tim! Y mirad, ahí está la estrella bebé. ¡Parada! Brilla tanto que no puedo mirar, señorita Rizos. No hay problema, clase. ¡Bien! Para ser una estrella bebé no está tan mal. Arnoldo, las estrellas bebés son de todos los tamaños. Vamos a ver cómo son en realidad. ¿Queréis? En realidad, este tamaño pequeño, alrededor de la mitad de nuestro sol. Entonces, si es solo un bebé, voto porque llamemos a Horacio y la compremos. Un momento, Tim. Esta no es una estrella azul. Pobrecilla, parece que tiene gases. Muy bien, Andrea. Todas las estrellas tienen gas. De eso es de lo que están hechas. Pero esta bebé de 2 millones de años no está terminada todavía. Se encuentra en esa edad difícil. Venga, Rita, vamos a comprarla y luego a la fiesta. De eso nada. No voy a gastarme ni un céntimo en esta estrella. Es muy joven y algo salvaje. Rita,
¿Qué clase de estrella estás buscando? Bueno, algo mucho más grande y brillante, sin polvo alrededor. Y estaría bien que tuviera un planeta o dos. Necesitamos una estrella de confianza, como nuestro Sol. Muy bien. Si no les gusta la estrella bebé, no hay problema. Recuerden que aún quedan dos estrellas. Y esta de ahora es Solsacional. Un brillante ejemplo de estrella grande y de mediana edad. Para encontrarla, miren por aquí, hacia la Osa Mayor. Todos sentados y con el cinturón. Ordenador, ¿a qué distancia está? Aproximadamente a 100 millones de kilómetros. Pero eso no es todo. La siguiente viene con sus propios planetas absolutamente gratis. Ahí está, Rita. Esa es la clase de estrella que tú buscabas. Parece que sí, pero quiero estar segura de que es distinta de la estrella, bebé. Buena idea, Rita. Vamos a echar una mirada bien de cerca. ¡Abróchese, señorita Rizos! Es más grande y más brillante que la estrella, bebé. Me gusta su color mucho más y parece que está en calma. Eso es porque esta estrella ya ha crecido, Rita. Es una saludable estrella de 5 billones de años en lo mejor de su vida. Tampoco hay nubes de polvo por aquí. Y mirad, tiene sus propios planetas. Yo veo por lo menos dos. ¡Guau! Esta estrella sí se parece a nuestro Sol. Vamos a comprarla, señorita Rizos. ¡Vendida! ¿Qué? ¿Vendida? Pero si no hemos podido ni llamar. Creo que se nos han adelantado, pero ¿quién querrá comprar una estrella? Felicidades, señorita, y que disfrute de su nueva estrella. ¿Quiere ponerle nombre? ¡Janet! ¿Janet? Siempre quise ponerle mi nombre a una estrella, pero esto es aún mejor. Estoy impaciente por contárselo a mi primo Arnoldo. ¡Qué embarazoso! Venga, chicos, no podemos abandonar todavía. Aún queda otra estrella. ¡Recuerden! Aún nos queda otra estrella. Como pueden ver en esta estupenda interpretación artística, he dejado lo mejor para el final. ¡Una supergigante roja! Ya verán que es sensacional. Aquí, aquí. Aquí, en la constelación de Andrómeda. Si está por los alrededores, eche un vistazo, o mejor llame. Es más rápido. ¿Estás seguro? De acuerdo con mis informes, esa pequeñita de ahí es en realidad una supergigante roja. Unas 100 veces más grande que el Sol. Como estamos tan lejos de ella, parece solo un puntito de luz. Pero si estuviésemos más cerca, parecería muy, muy... ¡grande! ¡Genial! ¡Astronómica! Una supergigante roja de 20 millones de años. ¿No es preciosa? ¿Qué me dicen, amigos? Es mi última estrella. Descontaré 50 centavos del precio si alguien la compra en los próximos... 10 segundos. A mí me parece una oportunidad. Lo mejor es que llamemos antes de que alguien la compre. La tienda de las estrellas, habla Horacio Cobb. Hola, soy Tim. Y yo, nosotros, la clase de la señorita Rizos, querríamos... Un momento, ¿qué, Rita? Bueno... ¡Rita! Bueno, la verdad es que es de las estrellas más grandes que he visto y me gusta el color. No tiene planetas, pero tampoco hay polvo. Y no es una estrella, bebé. ¿Entonces? Vale, vale. Compra. Queremos comprar la supergigante roja y llamarla Dorcian. ¡Vendida! Acabáis de comprar una estrella y en el mejor momento. ¡Lo hemos hecho! ¡Tenemos la más grande, la más brillante! ¡El mejor regalo para Dea! ¡Le encantará tener una estrella que es mucho más grande que las demás! Un momento, si es mucho más grande, ¿cómo la hemos comprado tan barata? ¡Sí! Horacio parecía muy contento de venderla. Entonces, ¿pensáis que hay algún problema? Yo no le veo nada malo. Como mi viejo amigo librero dice siempre, no solo hay que leer la portada de un libro...
Vamos a echar una mirada en su interior con el vistazotrón. ¡Mirad! ¡Asombroso! Estamos viendo el interior de la estrella. Me lo parece a mí o el interior de la estrella se está encogiendo. No se encoge, Rafa, se colapsa. ¡Oh, no! ¡Todo lo que hay dentro se está aplastando! ¿Qué importa lo que pase dentro? Está brillando mucho por fuera y eso es todo lo que verá de Apple. La explosión del núcleo es inminente. 3, 2, 1... ¡Acabo de ver! ¡Lo sé! ¡No ha sido Súper! ¿Súper? Señorita Rizos, la estrella de DEA se ha ido. ¡Ya es historia! 6:50 para nada. ¿Pero por qué ha explotado nuestra estrella? Parecía estar bien desde fuera. Era la más grande, la más brillante. Bueno, Horacio dijo que la supergigante tenía 20 millones de años. Una observación estelar, Andrea. Las estrellas crecen y después desaparecen. Pero algunas veces, como esta, vienen tras una explosión. Se llaman supernovas. Pues esto ha sido un súper desastre. ¡Fijaos! Se parece al sitio en donde estaba la estrella bebé. Lo que queda de la explosión son nubes de polvo y gas. Entonces, vamos a salir de aquí. La última vez que estuvimos tan cerca de una nube de gas caliente, ¡casi acabamos fritos! Pero Tim, ¿no lo ves? La pelota de gas caliente era una estrella a punto de nacer. ¡Eso es! Las estrellas están hechas de gases calientes. ¡Bingo, Andrea! Los gases calientes se aplastan como en una pelota. Sí. Suficientemente apretadas y calientes para hacer una nueva estrella bebé. El gas caliente hace que brille la estrella como un fuego durante millones y millones de años. Y cuando el combustible se acaba, la estrella muere. Y después de una explosión como esa, queda atrás materia para volver a hacer otra nueva estrella. Perdona, pero en caso de que lo hayas olvidado, no tenemos ningún regalo para el cumpleaños de DEA. No, pero quizás podamos hacer uno. ¿Eh? Por lo que veo, lo único que hay que hacer es ayudar a que ocurra naturalmente. ¿Y si reunimos todo el gas y el polvo sobrante y lo comprimimos bien todo junto hasta que tenga suficiente calor para brillar? ¡Brillante idea, Rita! Normalmente se tardaría 1 millón de años en limpiar todo esto, pero como tenemos un autobús mágico, ¡es hora de hacer cambios, barrer las sobras y hacer una estrella! ¡Funciona, señorita Rizos! ¡El polvo y el gas se están juntando! Y ahora, si queréis que se comprima bien, decid, por favor. ¡Por favor! Si comprimes bien la nube, una estrella sé que harás. Una estrella sé que harás para DEA. La comprimes con dolor y das de corazón. Entonces, presto, lista para el cumpleaños. ¡Sí! ¡Felicidades, clase! Ordenador, coordina a KTUR5. ¡Nos vamos a casa! ¡Dad, mira! ¡Hay una estrella ahí arriba! ¡Antes no estaba ahí! ¡Estoy segura! Tengo que escribir esto en mi diario de las estrellas. Sentimos llegar tarde. ¿Tarde? Llegáis a tiempo. ¿Veis esa estrella de ahí que brilla tanto? Pues es una nueva estrella. ¡Y la he descubierto yo! En realidad, DEA, es nuestro regalo de cumpleaños para ti. ¿Sí? Y la hemos llamado Dorothy Ann en tu honor.
¿En serio? ¡Feliz cumpleaños, Lea! ¿Pero cómo? No lo entiendo. Es una larga historia, Dorothy Ann. Una historia llena de polvo y gas con calor y... Este es un boletín especial de la TDL. Hemos descubierto una nueva estrella que ahora está en venta. ¿Qué? Eso es, una nueva estrella. Vamos a por las llamadas telefónicas. ¿Rita? Adiós a la vieja y hola a la nueva. Es tan brillante, tan elegante, ¿eh? ¿Hola? Esa estrella es nuestra, acabamos de comprarla. No, lo siento, debe de ser un error, esa estrella es nueva. Es cierto, es que no sabes de dónde vienen las estrellas nuevas porque nosotros sí. ¡Ah, claro que lo sé! Nosotros hemos visto cómo el polvo y el gas se comprimían para formar una nueva estrella. Eso no es todo, vimos una estrella bebé y después una de mediana edad que ha estado brillando durante mucho tiempo, como nuestro sol. Y después, gracias a ti, vimos cómo la estrella que nos vendiste explotó. Y tú sabías que eso iba a pasar. Bueno, quizás sí, pero... Pero lo que no sabías es que si se comprime todo el polvo y el gas que queda de la explosión y se pone muy caliente... Se puede formar una nueva estrella, la estrella que intentas vendernos ahora. Esa estrella es nuestra porque se ha formado con el material sobrante de la que nos vendiste. Y me la han regalado a mí en mi cumpleaños y la han llamado Dorothy Ann como yo. Por eso no puedes venderla. Sí, bueno, gracias por sacarme de mi error. Bien hecho, clase. Ni yo misma lo hubiera hecho mejor. Y ya no podía tener un regalo de cumpleaños mejor. Gracias a todos. De nada, Bea. ¿Es el autobús mágico? ¿Autobús mágico? ¿Es el autobús 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 mágico? ¿Es el autobús